¿Has avanzado en la plataforma? Yo creo que sí, pero siempre me llegan anuncios de que voy atrasado. Hello. Oh. Hello, good night. Good Mira, yo. evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you doing? ¿Cómo van? Fine, thank you. Ya hay algunos certificados por aquí, ¿verdad? Thanks. Did you get your certificate? Yes. 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 Sí. Okay, perfect. Yes. Erika, you too? Gracias. Sí, yeah. Una pregunta. Cuando llegamos a esa parte y ya extienden el certificado, ¿eso sería todo? Sí, tiene que descargar el certificado. Asegúrese de descargarlo porque luego que cierren la plataforma ya es más, bueno, es otro trámite, ¿verdad? Entonces sí, descárguenlo, los que ya terminaron, descarguen su certificado y pues ya si usted obtuvo el certificado, significa que está aprobado para seguir en el siguiente módulo. Entonces, ¿qué más? Sí, las clases continúan. Nosotros seguimos hasta el día de mañana. So, vamos a terminar de cubrir el contenido, las prácticas, hasta el día de mañana, que es el día de finalización del curso. So, aunque usted ya haya terminado la plataforma, el examen y tenga su certificado, pero nosotros seguimos a finalizar, ¿verdad? Okay. Así que solo asegúrense de que en sus empresas les hayan mandado ya los papeles y todo para que estén listos para iniciar su módulo 2. Ok, gracias, teacher. Okay. De nada, de nada. So, asegúrense sí bien de eso. Y pues, para los que, yo no sé, ¿en qué sección va usted, Carlos? ¿En qué sección va Carlos García? Ya le digo, teacher. Está en la 4, en la 5. 5.13 es. Ah, pues va bien. A lo mejor lo han confundido con algo otro Carlos. Por eso le están mandando mensajes, quizás. Sí. De hecho, me he dado los exámenes porque no sabía que podíamos hacerlo todo de corrido. O sea, me he ido como paralelo a lo que vamos aprendiendo. Pero, sí. ¿Y si ve su progreso, le tira ya el 80 o todavía no? No, no sé cómo ver el progreso. ¿Los demás cómo han hecho para ver el progreso? Es un botoncito que dice View My Progress, ¿verdad? Exacto, así. Sí, el extremo sí. Superior izquierdo. Uh-huh. En la parte de arriba aparece, a mí me aparece en español. Solo dice progreso, le doy ahí y ya veo cómo va. Ah, ok, perfecto. Si está en español van a ver que dice progreso en la esquina superior izquierda. Y si está en inglés les va a aparecer View My Progress. Ahí ya, lo vi, teacher, ya lo vi, ya lo vi. ¿Cuánto le sale de progreso? Déjeme ver. Como 70%, algo así me sale, ¿no? 70%. Ah, pues sí, trate de correr ahí. Tal vez después de la clase puede hacer un par de ejercicios para modo de llegar al 80, porque sí necesita el 80 para que ya lo inscriban en el siguiente. Tal vez es por eso que le están diciendo que va atrasado. O si hay ejercicios que les hayan tomado como incorrectos, hay que corregirlos para que eso también le ayude a subir el porcentaje. Uh-huh. Okay. Igual si tienen cualquier duda con algún ejercicio, escríbanos. Tienen dos canales, ¿verdad? El más rápido es el grupo, porque ahí cualquier compañero les puede contestar o ayudar. Yo trato de hacerlo rápido, creo que les he ayudado a algunos por ahí, y si alguno me tardé, por favor, gracias. Las disculpas del caso, ¿verdad? Good evening. Good evening. How are you doing? Fine, thank you. And you? Pretty good. Happy and proud. Okay. Estoy feliz y orgullosa porque ya muchos de ustedes, why? Pues, ay, porque ya muchos ya casi que terminaron, ya algunos ya tienen el certificado y pues somos ya bastantes, aún que el grupo era muy grande, ¿se acuerdan que eran más de 30?
ya quedaron como 20 y algo. Entonces, aquí estoy con los guerreros. Entonces, los felicito porque pues ya mañana terminamos el módulo y los invito a ponerse pilas, a completar la plataforma, los ejercicios. No se preocupen, a veces me dicen que pena que les esté. No. Yo estoy para ayudarles y con mucho gusto les puedo ayudar con los ejercicios, con cualquier duda que tengan, pero por favor, no vayan a dejar esto tirado, se han esforzado mucho y pues ya dieron el primer pasito y ya casi van para el segundo, para el dos, y han aprendido muy bien, han estado haciendo muy bien sus ejercicios y pues es un honor y eso nos llena mucho de satisfacción ver que ustedes han aprovechado esta oportunidad y que lo están haciendo bien. Y créanme, esto les va a servir mucho. Les va a dar diferentes opciones de trabajo, les va a abrir puertas, incluso se siente bonito ayudarle a los hijos con las tareas, ¿verdad? Que ya no es como que, ay hijo, váyase a Google, ahí San Google, tal vez hayas algo en YouTube, ¿verdad? Porque no te puedo ayudar. Entonces, incluso esto, ¿verdad? Ayudarle a los hijos con la tarea de inglés, es como que, wow. les va a servir de mucho. Sí, no sé si quieren o tienen alguna duda con algún ejercicio antes de que empecemos o vamos ya. Yo, teacher, yo sí tengo una, la verdad. Ajá, dígame. Fíjese que en la parte de 5, en la parte número 10, perdón, fíjese que hay un ejercicio que no logro pasar, siempre me la pone mala. Me pregunta qué es lo que están, qué están comiendo, qué están desayunando. Y aunque yo les escribo quiénes son o qué es, siempre me las pone mal. Realmente ya no sé qué colocar en esa parte. Esa me dio batería. Y por fin, Mirna, ¿qué pasó? Le faltaba algo, no me salía así. Sí, no sé si usted ya intentó, Carlos, ponerle completo. Sue and Tom are having breakfast. Sí, lo hice también, pero igual me la pone mal. Dije, tal vez hasta escribo mal el nombre, lo pongo en minúscula, pero igual, siempre. Ajá, igual y ya siempre. Intentó borrar y refrescar. Una vez, pero igual. Ok. O sea, siempre que intento algo nuevo, lo actualizo, pero igual. Tiene que agregarle R. R. Sí, esa me dio batería, esa. Ajá, es que algunos no le agregaban el R. Sue and Tom are having breakfast. Exacto. Uh-huh. Bueno, no, sí se lo puse. También, ok. Entonces hay que revisar. Ok, so veo que Kevin también había levantado la mano o ya no. Sí. Nada más solo aclararlo. Que nos puedan ayudar, ¿verdad? Nos mandaron un mensaje de que teníamos que mandarle lo que son los documentos para poder hacer el trámite de lo que es pasar al segundo módulo para hacer la inscripción. No sé por qué. Bueno, quizás no es tanto, pero igual creo que es un poquito a distiempo en el cual a nosotros nos han dicho, pues. Bueno, a mí hasta el día de hoy me dijeron, no sé si habría alguna posibilidad de que nos dijeran por lo menos el día lunes o el día viernes, antes de empezar la última semana, que nos podrían avisar para que nosotros podamos empezar a hacer los trámites y hablar con las personas de recursos humanos en nuestros trabajos para que nos puedan hacer el trámite. Porque imagínense que nos mandaron el día de ahora un mensaje y no sabemos si recursos humanos habrían mandado lo que es la documentación correspondiente. Okay. Entonces, tiene el día de mañana para pues las disculpas del caso, normalmente sí se hace con tiempo y les comento, ¿verdad? Nosotros esto es como se ha hecho rapidito por el hecho de que
el tema de la pandemia y todo eso hizo que muchas cosas cambiaran. De hecho, para diciembre no, normalmente no habían cursos, en diciembre se descansaba, pero nosotros vamos de corrido, lo cual pues es favorable. Yo sé que también es como cansado y un poquito pesado por el hecho de que hay que correr con las notas y correr con los papeles. Entonces, las disculpas del caso y pues solo pedirles que paciencia y que por favor traten de apresurarse con los documentos, okay, porque no sé si el viernes ya tienen que inscribir, entonces ustedes tienen que estar listos con los documentos ya para el día de mañana. Ok, entonces. Uh-huh. Sí, las disculpas, okay, entonces, ahí. No, solamente. No, yo solamente daba la observación, ¿verdad? Si era necesario, si se podía, pues, que nos hicieran hacer la mención por lo menos una semana antes. Sí, normalmente así se hace. Hasta a mí me tomó por sorpresa porque yo ya estaba a que ya terminábamos módulo y de ahí hasta el otro año. Pero pues afortunadamente no va a ser así y necesitamos seguir porque pues el tema que viene ya es un poco más extenso lo que viene y esto es como base para lo que sigue. Entonces, si ustedes descansaban todo el mes de diciembre, ya en enero ya se les iba a haber olvidado todo. Así que sí, ajá, normalmente se hace con más tiempo, pero okay, pues entonces, ahora es la situación. Uh-huh. Ahí van a ver. Ok, entonces, Carlos. Okay, de nada, no sé si así es como lo ha escrito Carlos Tom. Bueno, aquí antes dice su, and Tom are having breakfast. Su and Tom are having breakfast, esta es la respuesta correcta. Si no le funciona así, puede ponerlo así, Sue and Tom are having breakfast, con punto al final. Aquí está sin punto. Trate poniéndole punto o trate poniéndolo todo mayúscula, así como se muestra acá. Intente esas tres opciones. Lo primero, hay que borrar esto, ¿verdad? Bórrela, refresque la página e intente cualquiera, poniéndole punto, poniéndolo todo en mayúscula y así. Sí, porque no le había agregado punto, no sé si tal vez eso hubiera sido el sí, problema. Sí, hubo alguien que con el punto ya le agarró. Uh-huh. Ok. Sí, okay. Gracias, teacher. Son cositas que vamos aprendiendo cuando ya nos vamos familiarizando con esto, porque sí, es un poquito, cuesta a veces. Ok, so, yesterday... Ayer estábamos con las preguntas. No sé si terminaron el ejercicio de las preguntas. Yes. Okay. Yes. So we're going to check the answers and share your work. Creo que se ha trabado esto. Can you see the screen? Yeah. Okay. Yes. So we have the first one, number one. What are you and Ricky doing? We are eating pizza. What's Michael doing? He's cooking dinner. Now, in number three, a volunteer. What are Ron and Lucy doing? Excellent. What are Ron and Lucy doing? And the answer? La respuesta? We are taking a walk. Ajá, esta palabra se pronuncia como la walk, como China walk. Walk. Take a walk. So they are taking a walk, or Ron and Lucy are taking a walk. Excellent, Mirna. Carlos, continue with number four. What is Julie doing? Julie doing, perdón. Doing, no, that's okay, doing. Uh-huh. What is Lucy doing? Julie, what is Julie doing? Okay, Julie. And the answer? Doing. ¿Y la respuesta? She's getting an apple. Ay, ¿qué se hizo, Carlos? Creo que se desconectó porque ya no lo veo. Okay, the answer is she is getting up. Kevin, can you continue with the next one, number five? What's Mary doing? What's Mary doing? Uh-huh.
Mary is shopping. Mary is shopping, okay. Or she is shopping, cualquiera de las dos. And it's excellent. She's Thank shopping. You so much. Cecilia. She's shopping in the store. Number six. Okay, what are Belle and Hank doing? They are watching a movie. Excellent, excellent job. Let's continue. Volunteer for number seven. Steven. Number seven. What is Steven doing? What is Steven doing? Uh-huh. Steven is studying math. Okay, excellent. And number eight. Tengo una pregunta ahí. In which one? Hola. Mirna. En ese caso, ahí se le agrega, tengo la duda, pero cuando se, what is Steven doing? La respuesta, he is studying math, pero lleva siempre la Y, ING. Yes. Mm-hmm. ¿Sí? No, in that case, yes. Okay. Mm-hmm. Okay, any other? Number eight? What are you doing? What are you doing? Uh-huh. What are you doing? Yes, what are you doing? ¿Qué estás haciendo tú? You are, or I am student English. I am studying English. Uh-huh, that is the answer. I am studying English. ¿Cómo le pregunta a ti? ¿Qué estás haciendo? Ah, yo estoy. I am studying English. Excellent. Thank you so much. Number nine. I'm studying English. What are you and Emma doing? What are you and Emma doing? Okay, and the answer? Oh, sorry. We are having lunch. We are having lunch. Excellent. Number 10. En la número 10 habla con el mí mismo. What am I doing? What am I doing? Excellent. And the answer? I haven't finished this exercise. Okay, I am finishing this exercise. Estoy terminando este ejercicio. I am finishing this exercise. Okay. Ya no lleva el having, vea, sino que solamente I finish. I am. Okay. Finishing this exercise. Mm-hmm. Solo tenía un verbo extra. And here you have the answers. You're finishing this exercise. Mire, y ahí estaba la respuesta, así como la posible respuesta. Okay. Now, let's continue. Well, the next topic is, basically, it's vocabulary about some activities that you can see here. Este es vocabulary. Activities, you know, yo creo que ya están familiarizados con estas actividades, ¿verdad? Well, by watching the picture here, we can say she's playing tennis. She's playing tennis. He is riding a bike. He's riding a bike. He is running. Running. He's swimming. He's swimming. She is swimming. She's taking a walk. They are dancing. She's driving. They are watching a movie. They are watching a movie. He is shopping. They are watching a movie. He is shopping. He is reading. He's studying. She is watching television.
She is watching television. You have this, esto lo tienen en la, in the platform. Esto está en la plataforma, es el 5.12, World Power Activities. And then you can ask questions just to make a review, just no questions about things that are happening in the moment. I don't know if you remember the structure, but we're going to practice. Vamos a practicar haciendo preguntas, ¿verdad? Esto lo pueden ver en la plataforma, creo que muchos ya lo hicieron, es, y ahí practican un poco más la pronunciación. What I want you to do is, porque vi que muchos han tenido problemas formulando las preguntas, y les digo, es muy normal, es lo que en lo personal los comprendo, porque a mí me costó mucho aprender el orden, cómo va el orden de las preguntas. So, we're going to practice that. In this case, aquí tenemos algunas preguntas y las vamos a responder. Now, as you can see in the example, son yes, no questions. We're going to start by doing that. Answer the question number one. You can see that as an example. Is Debbie getting up? No, she's not. She's sleeping. Number two, are Kelly and Tony taking a walk? No, okay, they are not. They are shopping, taking a walk. It's talking, but no. Are Kelly and Tony taking a walk? No, they are not. They are shopping. Now, I'll give you, aquí está la pregunta de Mirna, aquí está studying, ahí no, no se le quita nada, solo se le agrega el ing. Are Dan and Mega studying? No, they're not. No, they are dancing. You can see, no, they are not. They are dancing. That's good. Is Carmen driving a car? No. No, no, no. She's not. She's a car. Driving a bike. Running a bike. Okay, she's perfect. Riding a bike. Now, a bike. Remember that when you say drive, drive es conducir. Pero el verbo que veíamos read anteriormente, ride. Ride a bike. Este verbo se utiliza whenever you are riding something. Este es cuando uno está montando bicicleta, caballo o motocicleta. Cuando alguien va en motocicleta no se dice drive, se dice ride. Esto es drive. Conducimos carro, microbús, autobús, whatever, right? Drive. Pero cuando es montar, ya sea motocicleta, bicicleta, o ¿cómo se llama? Caballo, camello, es ride. A eso se le dice. If you say, ¿cómo vas al trabajo? I ride my motorcycle. ¿Ok? Motocicleta. Motorcycle, ajá. Questions, por ahí vi una manita, Kevin. Uy, creo que se fue, se congeló, no sé qué pasó. Kevin. Sí, creo que se le perdió la conexión. Ok, so remember that. Vamos, volvamos al ejercicio. Ok, she is hello, teacher. Riding a bike. Ok, Kevin ya está por ahí, ¿verdad? Solamente quería aclarar, quería aclarar algo. Es la diferencia cuando dice, por ejemplo, taking a walk y I am walking. ¿Podemos decir, se puede decir lo mismo? But you can say I am walking, es lo mismo.
But when you say take a walk, es como, puede ser que usted camine porque ni modo, ¿verdad? Estoy caminando, voy para el trabajo, estoy caminando y así. Pero cuando usted lo hace como un paseo, como de paseo, para distraerse, como una actividad de esparcimiento, entonces le dice take a walk. Esa es la diferencia. Any other question? Okay, so let's continue with number five. Is Bill playing tennis? No. No. He's not running. Yes, he's running. He's running. Okay, number six. Is Michiko checking her email? No, she's not. She's watching TV. Okay, number seven. Is Claire watching television? No, he's not. Okay, he's reading a book. Number eight, what about you? Are you sleeping? No, I'm not. I am studying English. Okay, very nice. So you have the answers there. Aquí tenemos las respuestas. So you did a very good job with the answers. Now, let's look at the picture here. We are going to use this picture for the next exercise. Vamos a utilizar este dibujo para el próximo ejercicio. Yo creo que está un poquito difícil memorizarlo, so you can take a picture. Le pueden tomar una captura, una foto. Okay, we have the name of the people and you can see the activities they are doing. We have Terry, Helen, Tailin, Brandon, Sonia, Diego, Carlos, and Maria. They are doing different activities in this picture. Yes. So, are you ready with the picture? ¿Ya tienen la captura? Yes, teacher. Cool. Okay, we are going to use write questions using the words in parentheses, and then we're going to answer them. Vamos a escribir preguntas, okay? So remember the structure, and this we are practicing yes, no questions. Estamos practicando yes, no questions en presente continuo. Now, let's remember the structure. As you can see, primero van a poner el verbo to be, que va a depender de cuál sujeto estamos usando, ¿verdad? Luego, el sujeto, luego el verbo principal con ing y pues algún complemento en caso que lo haya. Y al final un question mark y vamos a utilizar las palabras en paréntesis. Terry es el sujeto, wear shorts. Ahora hacemos la pregunta. ¿Is Terry wearing shorts? Veamos la picture. Where is Terry? Okay, he's Terry. No, he's not. He's wearing jeans or he's wearing, no, he's not. He's wearing jeans. Okay, now you say, Taylin, wear a raincoat. Number three, Maria, talk on the phone. Number four, Terry and Helen eat. So, tienen que hacer preguntas, yes, no questions, utilizando las palabras en paréntesis y luego van a responder de acuerdo a lo que está en el dibujito, en la picture. Pueden hacer las preguntas también y luego voy a regresarme para que contesten viendo la picture. Esa es otra opción. Ahorita escriban las preguntas. Serían siete preguntas porque la uno ya está hecha. Como ejemplo, pueden seguir la uno y ahí van guiándose con el orden de la pregunta. Okay.
Have you finished this exercise? I'm not, teacher. Not yet. ¿Cómo se dice platicando o conversando? Talking. Talk. El verbo hablar es este que le señalo acá. Talk. Talk. In the teacher. Okay. I'm finished, teacher. Okay. Ya vamos a chequear. Okay, let us check your answers. I don't know if everybody's ready. ¿Cómo van los demás? ¿Algunos ya terminaron? Yes. Okay, let us check your answers. Vamos a revisar las respuestas. Okay, the number one was already done. It was, is Terry wearing shorts? No, he's not. He's wearing jeans. Let's read the number two. Carlos, can you read number two? ¿Podría leernos la dos, por favor? La pregunta o la... La dos. Pregunta y respuesta número dos. Okay, is Tailin wearing a raincoat? Yes, he is. Okay, thank you so much. Let's continue. Carolina, number three. Is Maria talking on the phone? No, she's not. She is sleeping. Thank you so much. Number four, Oscar. Are Terry and Helen eating? No, they not. They aren't. No, they not. They are. They are dancing. They are dancing.
Thank you so much. Ajá, es que nos da las dos opciones. No, they are not. O, o no, they aren't. Y luego, they are dancing. Thank you so much. Now, let's continue, Mario. Number five, Mario. Are Pedro and Sonia watching television? No, they are not. They aren't. They talking. Thank you so much. Let's continue, Mirna, number six. Mirna. Okay. Alexander, can you read number six, please? Yes, teacher. Number six. Yes, please. Are Taylin and Brandon eating pizza? Yes, they are. Thank you so much. Let's continue with Doris. Number seven. Seven. Yes. Is Carlos sharing online? No, he's not. He isn't. He's reading a book. Okay, thank you so much. Let's continue with Jonathan. Jonathan, can you read the next one, number eight? Oh, sorry. Oh, I sent my full slide. Okay, number eight. Let's see, Jessica. Hello. Is Maria wearing boots? Boots. No, she's not. Boots, pardon. No, she's not. She's wearing heels. Okay, perfect. Thank you so much. Okay, in this case, cuando sean tacones, podemos decir high heels o solo heels. That's it. Thank you so much. Now, let's continue. We're going to continue with the WH questions, right? And this is a reading exercise that you have on the platform. So we can check the reading, and as you can see, it's the last exercise in the platform, meaning that we are finishing with that. Let us watch the video. Hi, everyone. In this class, you'll read an online chat and develop skills in reading for details. So let's get started. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family?
all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, so that was a reading exercise, and I think in the platform you have some exercise after that reading. And it's basically to, we're going to read again. Voy a proyectarles la lectura aquí en esta presentación y vamos a hacer WH word, questions using WH words. Vamos a hacer information questions. En el ejercicio anterior, nosotros estuvimos escribiendo yes, no questions. Ahora vamos a escribir information questions o WH questions. Remember, acuérdense que esas empiezan con una WH word, así como tengo la estructura acá. Viene la WH word, que luego de la WH word, el verbo to be, am, is, are. Luego el sujeto, luego el verbo principal con ing y algún complemento en caso que quieran agregar complemento. Y al final el question mark. Aquí les escribí un ejemplo de una WH questions en presente continuo. Primero ponemos, yo escribí where. ¿Qué significa where? ¿Se acuerdan? ¿Dónde? 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 Yes, ¿dónde? Ok, where is Katie sitting? ¿A dónde está sentada Katie en este momento? Ese es un ejemplo de pregunta. No sé si van a tomar nota de cómo seguir la estructura o ya, listo. Ok, perfecto. So, aquí está la lectura, reading, Friends Across the Continent. So, you can look at the picture, pueden ver las pictures, pueden ver la lectura, leer nuevamente para ver qué es lo que está pasando y luego hacer WH questions acerca de la lectura. Ustedes van a crear sus preguntas. Les voy a dar tiempo para que escriban unas 5 preguntas. Perdón, teacher. ¿Vamos a escribir 5 preguntas de los que están ahí o similares? 5 similares. Por ejemplo, si se fija ahí, dice alguien que está tomando café. Pueden escribir con quién está tomando café, hacer la pregunta, inventarse preguntas. Ok. O puede escribir quién está tomando café. ¿Con quién está el fulanito tomando café? Ajá, crear preguntas nuevas de esa lectura, basándose ahí. ¿Qué es mowing? Which one? ¿En qué línea? Hi there. No, estaba en lo anterior, donde dice he's mowing the lawn. Ah, cortando el césped. Oh. Gracias. Ok.
Okay, finished? How many questions do you have? ¿Cuántas preguntas han hecho? How many questions do you have? ¿Cuántas preguntas hicieron? Five. Okay, volunteers. Two questions. That's okay. Volunteers to share. Carlos. Okay, Carlos. How is your family and friends? Two. How is everything? Three. What are you working now? Four. Okay. Continue. Four, what you doing? And five, where's your mom? Where is your mom? Okay, excellent. Veo que combinó presente simple con el be y presente continuo. I mean, you did a very good job. Excellent. Another volunteer, Carolina y Kevin. Vamos con Carolina. Di la manita por ahí. En serio. Bueno. Okay. Where is John playing? Where is John playing? Excellent. Who is talking on the phone at home? Okay, very nice. Solamente teacher. That's okay, excellent. Dos, pero super bien hechas. Very good. Thank you, Kevin. Okay. Hey. He's having a cafe. She's in a cafe with her friend Carmen. Okay, good. Thank you so much. We have Manuel too. Manuel. Your microphone is off. Hello.
Okay, where is John playing soccer? Is one, two is where is John playing? Okay. Only. Excellent. Well done. Very good. Mario. Where is Katio? Katio se llama. Katy o Brian O'Neill, algo así, la O es como del apellido. No, where is Katio? She is on the bed. What is doing Katio? She is doing your homework. Okay, creo ahí es, where is Katy doing? Where is Katy doing? What is Katy doing? Okay, solo es cambiar esas dos palabritas. What is okay? Who is calling to Katy? Okay, excellent. Who is calling to Katy? Excellent. Okay. Thank you so much. That's excellent. Gabriela. Where is Katy's brother? He is playing soccer in the park. Okay, excellent. Only one? What is Katy doing? She is sitting on your bed with your laptop. Okay, very good. Ahí hay una con los possessive, porque si dice she is sitting in your bed, acuérdense que your es el possessive para ti. Es como decir está sentada en tu cama. Ajá. Entonces sería her. Excellent. That's the answer. Excellent. Okay, guys. Thank you so much. Gracias por todos. Su atención y participación, importante, ven, Gabriela sabía la respuesta, es her. Son cositas que a veces con la práctica vamos a ir reforzando y mañana refuerzo, repaso de todo lo que hemos visto. So, see you tomorrow. Okay, see you. Okay, thank you, teacher. Good night. Good night.